Luego de varios días de competencias en las que el grupo de 30 participantes de distintos países se fueron eliminando para la gran gala final de Miss Mundo celebrada en China, solo quedaron incluidas dos mujeres latinas, Miss Panamá y Miss México, y el final representó una grata sorpresa. Vanessa Ponce de León, quien representa en alto el nombre del país, resultó ganadora de la edición 68 de Miss Mundo. Ella es una modelo y estudiante de comercio internacional originaria de Guanajuato, y desde su aparición en el certamen se perfiló como una de las grandes favoritas. Miss México recibió la corona de Manushi Chillar, Miss Mundo 2017 de India, país que con 6 mujeres que han llevado la corona a casa y lidera junto con Venezuela la mayor cantidad de ganadoras en la historia. Esta es la primera vez que México alcanza el triunfo con el concurso de Miss Mundo, y uno de los factores que determinó su triunfo fue el proyecto de responsabilidad social que presentó, pues además de poseer una belleza sin igual, su trabajo es para los hijos de los jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato. Ahora, con una victoria para México, muchas especulaciones comienzan a aparecer en el panorama, pues ¿será acaso posible que en un mismo año el país puede tener la hazaña de ganar Miss Mundo y Miss Universo? Hay que recordar que el próximo 16 de diciembre se llevará a cabo la gala final del certamen y se verá el desempeño de Andrea Toscano. Con información de Instagram, online y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.